Bienvenidos a Check-in TV, bienvenidos a un nuevo domingo donde te vamos a llevar de recorrido por distintos paisajes de Argentina y del mundo, pero también te vamos a contar todas las novedades que ocurrieron en el sector turístico. Hola, ¿cómo andás? No me contestes, ya sé. ¿Hace falta que me presente? Esta vez, en lugar de un chiste, te voy a contar una historia. ¿Sabías que el turismo es una actividad más joven de lo que se piensa? Eso de viajar para conocer, descansar y oxigenarse, eso de movernos en bandada con los cambios de estación comenzó hace apenas un siglo. Más o menos en la misma época en que el trabajo se mudó del campo y los hogares a las fábricas y las oficinas. Sí, no hace mucho se trabajaba en casa como hoy. De la cama al tallercito y de la huerta a la cocina, de sol a sol. Un embol, pero bueno, era así. Qué lindo es viajar, ¿no? Viajar hace bien, es saludable. ¿Sabías que acá en Córdoba el turismo comenzó por la salud? ¿Sí? Hoy nos visitan millones porque un puñadito y después cientos y más tarde miles comenzaron a venir y no por nuestro paisaje. No, no. Venían por el aire, la calidad de nuestro aire. Que teme el aire por estos días, ¿no? Todos necesitamos un respiro, una gran bocanada de aire fresco. Ya sé que ganas te sobran, entonces si podés, venite a Córdoba. Sobran rinconcitos casi desconocidos para estar a gusto y sin amuchamiento. Y en aquellos lugares que te gustan y ya conoces, la gente está preparada para cuidarte y cuidarse. Entonces, ya sabes, si podés y querés, te venís nomás. Córdoba está preparada y te espera. Ahora, el que se va a dar un respiro soy yo. Estos creativos de ahora escriben más largo que camisete víbora. Nosotros somos Mítica Tour Operador, quien les habla es Mauricio Ruiz, el director general de esta operadora mayorista. Mítica Tour Operador surge de la trayectoria de muchos años de trabajo en la industria de los viajes y el turismo. Un tour operador que llega con un enfoque diferente. Tenemos un gran soporte tecnológico, una herramienta que está representada por una plataforma de venta online para lo que sería todo el canal B2C que representa a nuestros valiosos clientes. Hoy encuentra una solución integral a todas las necesidades que el profesional requiera, desde la simple búsqueda de un alojamiento, la búsqueda de una excursión, un traslado, un alquiler de un vehículo y algo tan complejo, bien, que la gente de viajes lo sabe, que es el armado de un circuito de viajes, por ejemplo en Europa, bien en Sudamérica o en Estados Unidos. Hoy, en solo minutos, el agente puede armarle a su pasajero, teniéndolo adelante inclusive, un circuito de viajes que normalmente le demoraría quizás un par de horas en armar. Puede incluir hasta 100 servicios y 20 destinos de viaje en una misma reserva. Esa idea de viajes va quedando guardada y el profesional puede editarla y actualizarla. Y la plataforma, de forma automática, actualiza todos los precios con todas las disponibilidades que hay. Entonces eso es realmente una solución que es única en el mercado. Tenemos una gran expertise y mucho conocimiento de todos los destinos del Caribe. Tenemos una gran cantidad de producto diferencial y personalizado, que se podría decir no es el producto estándar en todos los destinos
de Europa y de Estados Unidos. Nuestro inventario de proveedores y los contratos que tenemos conectados a la plataforma son probablemente uno de los inventarios más amplios que hay en el mercado. Cientos de miles de alojamientos disponibles, una gran variedad de excursiones de todo tipo, vuelos internos de aerolíneas low cost y en una sola búsqueda ofrecer a su cliente todo ese inventario de productos que estuve comentando. Córdoba es un polo turístico de excelencia y uno que está en el top 5 de los destinos receptivos de Argentina, y esperamos que gradualmente vayan descubriendo un aliado muy importante en Mítica Tour Operador. Sabemos que tenemos herramientas diferenciales, esperamos que podamos hacer grandes negocios en común. Bienvenidos a La Rioja. Hoy nos encontramos en nuestro Parque Nacional Tarampaya, Patrimonio de la Humanidad, una de las 7 maravillas de la Argentina. Creo que este es un puntapié inicial muy importante para nosotros y que la verdad que nos llena de optimismo y expectativa. Llegó el día tan esperado, nos hemos venido preparando en la provincia hace muchísimo tiempo, así que invitarlos. A partir del 14 toda la gente del norte nos vamos a poder visitar, y a partir del 1 de enero ya recibir todo lo que va a ser el turismo nacional e internacional que tanto esperamos y que tanta demanda siempre hace desde la provincia. Ha llegado el momento del turismo responsable, y es eso, animarnos a viajar sin bajar los brazos en este momento, que lo aprovechamos muchísimo, como les comenté recién, para capacitar a todo nuestro personal, para concretar un elemento muy importante que contiene la ley de turismo, que es el registro único de prestadores, que también lo logramos, y una importantísima inversión en el plan estratégico, que es la matriz de desarrollo turístico cultural, que se hace en el marco del Plan Federal de Turismo y Culturas. La provincia ha recibido la certificación de Safe Travel como destino seguro a nivel internacional, y eso nos llena de orgullo porque habla del trabajo que se vino haciendo con todo el Ministerio de Turismo y Culturas de la provincia para poder lograr que La Rioja sea un destino seguro. Nosotros habilitamos en el día de ayer el Parque Nacional Tarampaya con una articulación con la gente de Parque Nacional, con los concesionarios, con los intendentes del Bermejo y todos los compañeros que integran este nuevo Ministerio de Turismo y Culturas de la provincia. Es un gran desafío. La reapertura representa muchísimo para nosotros. Hay que erradicar algunos miedos. Nosotros podemos ofrecer en eso, al ser una empresa que está certificada en ISO 9001, en ISO 14000, estamos ya trabajando hace rato con protocolos que no nos es difícil poder hacer el trabajo de contener sanitariamente y de lograr que las personas se sientan seguras y estén seguras realmente en toda su vivencia en el Parque Nacional. La verdad que es un momento histórico, lo vivimos con muchísima alegría. Como dije ya hace un momento, nos vinimos preparando durante todos estos meses. La verdad, el agradecimiento al todo el sector privado también que vino trabajando mancomunadamente con el sector público y logramos llegar a este momento, creo que de la mejor manera. Todos en coincidencias sabemos de la potencialidad que tiene la provincia de La Rioja con sus destinos turísticos. Somos una provincia bendecida por la naturaleza, todos nuestros grandes atractivos, su gran mayoría son al aire libre. Sabemos que va a ser una tendencia mundial el turismo al aire libre, el turismo rural. Así que creemos y tenemos la firme convicción de que La Rioja se va a posicionar rápidamente como uno de los mejores destinos turísticos del país. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Disfruten su estadía, los que nunca estuvieron, y gracias por estar presente. La palabra. Mi nombre es Marco Moreno, guía vaquiano de aquí, de La Rioja. Estamos por empezar una excursión, que es la Mina de la Mexicana. Es una excursión de 5 horas, así que los invitamos a subir a las camionetas para que empiece la acción.
La excursión comienza a las 8:30 de la mañana, cuando los pasamos a buscar a cada uno por su hotel. En transcurso de la excursión vamos con distintas paradas, una en Piedra Pintada, otra en Cerro de Siete Colores, el Pesebre que le llamamos nosotros. Luego paramos en Cañón del Ocre y luego tenemos un tiempo más hasta Cueva de Pérez y finalmente la mina La Mexicana. Vamos a un ritmo muy despacio, que ustedes lo pueden notar. Esto es para evitar que la gente se apune. Vamos a subir a los 4.600 metros de altura, subiéndolo de a poquito, que vayan parando, que vayan aclimatándose para poder disfrutar a pleno de esta excursión. La primera parada es como una introducción a lo que es el Cerro Famatina, donde hablamos de la geología. Es una montaña que se rejuveneció, que se volvió a levantar con la cordillera andina. La segunda parada, que es los Pesebres, muy rico para la geología ese lugar. Luego vamos a parar en lo que es el Cañón del Ocre, donde era un paleolago, que quiere decir una antigua laguna, que se formó de una manera natural, que tuvo aproximadamente unos 1.200, 1.300 años taponado, que luego se liberó y bueno, y es lo que es actualmente el río, que lo van a ver, volvió a su cauce natural y hizo paredes de más de 100 metros de altura de color ocre, una cosa muy linda. Luego tenemos que empezar a vadear cerca de 40 veces el río para llegar a lo que se llama la Cueva de Pérez, que fue un antiguo lugar donde habitaban los mineros, para luego recorrer 40 kilómetros y ya llegar a lo que es la última estación del cable carril, La Mexicana. El último punto es la mina La Mexicana, que se encuentra a 4.400, 4.600, que es los socavones de la mina, un lugar donde la vegetación ya se perdió, donde son todas rocas. Pareciera que está todo trabajado, pero no, es natural. Donde tenemos el lampallado, que significa cerro de rayos rojos, que es sumamente imponente. Y después la sensación que tenés de llegar allá, ¿no? Porque llegar a 4.600 metros de altura, hay personas que pasan varios días para llegar a ese lugar. Y bueno, nosotros lo estamos haciendo en horas. Y el escenario está, falta que vengan ustedes a disfrutarlo de estas montañas, que tienen muchas características únicas y con un montón de rinconcitos muy bonitos. Acá, después de casi 5 horas de excursión, hemos llegado a lo que son los socavones. Este socavón es el Upulunga, lo que tenemos allá. Estamos a 4.700 metros de altura. Una experiencia de desafiar nuestros sentidos, a la altura nuestro físico. La Rioja tiene mucho para ver y bueno, y esta es una de las tantas cosas que tiene nuestra provincia para recorrer y hacer el turismo activo o turismo de aventura. Les mando un abrazo y los espero aquí en nuestra empresa, es Salir de Cráter, y en todas las redes sociales estamos, así que nos pueden contactar por donde quieran. Seguí todos nuestros viajes en Instagram. Nos encontrás como Check-in TV OK.